Bueno, y en este recorrido por Colonia llegamos a un sitio muy interesante y muy, muy propicio para estas fechas, y son los mercados navideños. Ya estamos en Navidad y aquí en Europa la Navidad es muy, pero muy, pero muy importante, y por eso se hacen este tipo de espacios, los mercados navideños. Y este es tal vez uno de los más importantes mercados en Alemania y en Europa, y hay cosas muy, muy interesantes y muy curiosas. Primero, en el que estamos parados justo ahora, la decoración es con gnomos, con gnomos, con gnomos. Esos duendecillos pequeños que viven en los jardines de las historias de hadas, es todo decorado con gnomos. Aquí encuentran comida, vino caliente, castañas, pistas de hielo, ruedas de la fortuna. Es un sitio realmente interesante y, como se pueden dar cuenta, está lleno, lleno, lleno de gente que viene y lo visita. Había probabilidad de nieve para hoy, pero desafortunadamente no nos cayó, que hubiese sido el cierre de este día, de este mercado navideño. Así que acompáñennos a hacer este recorrido, a conocer el mercado navideño aquí en Colonia, Alemania. Hello, people of Vizetta. My name is Andreas Diesler, and we are here in Cologne, Germany, on the Christmas market called Heinzel's Winter Market. We are here at my shop. It's a shop with alcohol. We have different kind of fruit wines, berry wines, honey wine. We sell some liquor and some schnapps. And perhaps you come over here to Germany to visit us. We greatly invite you here. Come and try something. Thank you. Hola, soy Natalie, soy de Perú, estoy en Colonia, Alemania, ya llevo aquí 3 años. Estamos en el Weihnachtsmarkt, que es un mercado de Navidad, o sea, un mercado navideño, donde hay muchas comidas, hay manualidades y hacen muchas cosas. Aquí, o sea, lo que más me gusta es aquí donde se puede patinar de hielo, y también la comida así caliente, que es así de Navidad. Yo os invito a que se vengan primeramente a Perú, que hay una rica, riquísima comida. Y aquí también es muy bonito el ambiente. Bueno, hace un poco de frío, pero merece la pena venir. Bueno, ya hay cosas muy interesantes en este mercado navideño, no solamente las personas, la comida, sino esto, la pista de hielo. Algo que definitivamente va a ser muy bueno, muy difícil de hacer en Colombia, porque nuestras temperaturas no permiten que las pistas se congelen. Aquí la temperatura por estos días baja de menos cero. Por eso estoy tan abrigado, y así parece Navidad, así se siente Navidad. Y esto tal vez es muy, pero muy típico de navideño, que es patinar sobre el hielo, que es recorrer el mercado, que es entretenerse, y la verdad es muy, muy, pero muy divertido. Es una experiencia que ojalá, ojalá pudiese repetir. Y súper, súper recomendadísima. Así que seguimos recorriendo el mercado. Seguimos viendo cómo se celebra los comienzos de la Navidad en Europa. Ya antes de que me estrelle con alguien, yo... Uy, paso a los por ahí. Los dejo con estas imágenes. Invitamos a todo el mundo de Vizetta que vengan a viajar por el mundo. Bienvenidos a Alemania.
Hello, I'm Ronnie Christmann from Germany, and I'm selling chestnuts here on the Christmas market in Cologne. And people in Vieta? Hello, all one. Come to Germany and look at all the good Christmas markets here. Yeah. Bueno, y ese fue nuestro recorrido por el mercado navideño, realmente una experiencia interesante. Aquí la Navidad también se vive con entusiasmo, también se vive con gozo, también se vive con alegría. Y por eso es que nosotros aquí en Señal Villeta Dulce estamos cambiando la programación y queremos invitarlos a todos ustedes a que a partir de mañana se conecten con nuestras novenas, que pese a que aquí en Europa no se conmemoran ni no se celebran, nosotros en Villeta y en Colombia lo seguimos haciendo. Así que conectadísimos con la programación del Canal 6, conectadísimos con este especial que estamos haciendo alrededor del mundo y conectadísimos porque viene más, pero más de Alemania.